Bien, un saludo muy cordial a los participantes de este curso de lucha contra la corrupción que organiza la Universidad Católica de Trujillo y también las universidades del consorcio. Mi nombre es Mauricio Ceballos, yo soy magíster en gerencia social y pertenezco al Instituto de Estudios Sociales Cristianos. Y bueno, tengo el gusto de compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema. Bien, ¿cómo se manifiesta la corrupción en el individuo? A veces solemos pensar que la corrupción es un tema de otros. Es un asunto que vemos en los políticos, que vemos en algunos personajes que aparecen en la televisión y que ocasionan escándalos. Por eso es que aparecen estas manifestaciones contra la corrupción. Y siempre se refieren a la corrupción de los otros, de los demás. Pero pocas veces nos ponemos a pensar que en algunos casos la corrupción también puede partir de nosotros. Porque así como una persona se puede ahogar si se sumerge al fondo de un océano, también se puede ahogar si se sumerge en un pequeño estanque. Con un milímetro de agua sobre la cabeza ya te puedes ahogar. Entonces la corrupción puede ser muy grande o puede ser pequeña, pero también es corrupción. Y quiero referirme a una razón muy especial para la cual, en la cual se da la corrupción, que es el mimetismo. Quisiera poner un ejemplo que, bueno, en este caso sí es un ejemplo mediático, pero después de eso quisiera pasar a la vida cotidiana, que es lo que nos pide un poco el curso. Todos hemos sido testigos de este escándalo que hay en los magistrados del Poder Judicial. Estaba conversando con un antiguo profesor sanmarquino y me decía que él conoce a muchos de estos magistrados, porque él es muy mayor. Decía, estos han sido alumnos en San Marcos y eran gente muy sencilla. Gente que ha venido de provincias, ¿no? Algunos de familias muy humildes, de padres muy humildes, y poco a poco han ido construyendo su camino hasta llegar a ser magistrados, ¿no? Pero lo curioso es que en esa construcción de su camino, en este ascenso que han ido teniendo, iban imitando aquellos aspectos que creían exitosos de los que los dominaban, es decir, de los jefes que tenían, de sus jefes de práctica, de los gerentes, de otros jueces. Y entonces es allí donde iban copiando los aspectos positivos, pero también los negativos. Porque de alguna manera sentían probablemente que el factor de éxito tenía que ver con imitar aquellas mañas, aquellas cosas negativas de sus jefes, de los jefes de Lima, de los jefes que ya eran antiguos en el. Entonces se iban mimetizando, se han ido mimetizando con las prácticas corruptas. Han ido recogiendo aquello que tenían de viveza los jefes que ellos veían y los han ido incorporando a su propia manera de ser. Hoy día veía en la televisión un audio en el que uno de estos implicados le decía a otro por teléfono, mira, te voy a enseñar cómo son las cosas. Aquí todo funciona con plata, tienes que conseguir abogados mañosos. Bueno, ¿qué es esto del abogado mañoso? El abogado mañoso, pues es simplemente esta persona, este profesional, que utiliza prácticas
corruptas, ¿no?, que él llama mañas. Pero curiosamente, lo que tendría que ser un antivalor, que son las mañas, la corrupción, se convierte en un valor. Si este personaje que está hablando con el otro le dice, tienes que conseguir abogados mañosos, porque esos son los que resuelven los problemas, lo que le está diciendo es que el abogado mañoso de alguna forma es más valioso que el abogado honesto. Entonces vean ustedes lo que ocurre acá. Lo que tendría que ser condenado resulta siendo exaltado. La escala de valores se da la vuelta, ¿no? Porque en vez de exaltar lo bueno, lo correcto, en vez de que eso sean los valores pasan a ser la maña, lo corrupto, la viveza. Entonces, si esos son los valores, eso es lo que imitan. Probablemente el señor que estaba hablando con el otro le decía, tienes que buscar abogados mañosos. Probablemente él lo ha hecho, pues. Y está imitando a los que lo hicieron. Esa es una de las raíces de las prácticas corruptas de la vida cotidiana. Ese vuelco de los valores. Entonces, aquello que debería ser condenado pasa a ser exaltado. Y eso es lo que nos pasa también a nosotros en la vida cotidiana. La viveza, ¿no? Le hicimos trampa. Entonces, compramos una fruta, el vendedor nos dio más vuelto del que debía y nosotros nos dimos cuenta, pero no decimos nada porque somos vivos, ¿no? Entonces, esa es la viveza que resulta siendo exaltada y que aparece como un valor. El mimetismo es una de las causas más fuertes de la corrupción. A veces no nos damos cuenta, pero incluso a nuestros hijos pequeños les enseñamos a ser corruptos. Cuando les decimos, no, tienes que ser vivo, aprovecha la ocasión. Sabemos que lo que está haciendo está mal. Pero entonces, ya sin querer, le estamos acostumbrando a imitar al vivo, a imitar las mañas del tramposo, que consigue sacar el 20 haciendo trampa, ¿no? ¡Ah, su qué vivo este!, ¿no? Que logró, ¿no? Que logró hackear el correo del profesor y se vio las preguntas del examen, ¿no? O que tenía todo anotado, ¿no? Y logró sacar sin que el profesor se diera cuenta. Entonces, tú sí te las sabes todas, ¿no? Esa conducta se reproduce en la vida adulta, se reproduce en la adolescencia, ciertamente, porque ya, si tú le enseñaste a engañar a tu hijo, ya no te engaña. Ya no engaña solamente al profesor, ya de adolescente te va a engañar a ti, ¿no? Y después, cuando es adulto, termina generando prácticas corruptas en su vida profesional y laboral. En las prácticas de la vida cotidiana, tenemos que estar muy atentos cuando estamos mimetizándonos con acciones corruptas. Es muy fácil decir, miren al otro, o escandalizarse cuando el otro comete actos de corrupción, cuando eso ya se vuelve un asunto mediático. Pero muchas veces nosotros también caemos en prácticas corruptas que sin querer hemos imitado de otros a los cuales exaltamos. ¿Cómo es que
¿Cómo es que recogemos los valores? Nosotros imitamos, bueno, a los héroes, imitamos a los santos. ¿Qué cosa imitamos de ellos? Sus valores, ¿verdad? Imitar es la forma de aprender de los seres humanos. Así es como nosotros aprendemos nuestras conductas. Vamos imitando aquello que admiramos, aquello que valoramos. Pero ¿qué ocurre cuando nuestro héroe es un villano? Cuando nuestro héroe es un corrupto. Estas personas que han tomado decisiones equivocadas y que ahora están en esos escándalos de los audios y videos, lo que han hecho es imitar a sus héroes corruptos, a aquellos que estuvieron antes, que probablemente los sometieron, que probablemente fueron sus jefes, imitaron las prácticas mañosas, como diría este personaje del audio. Entonces, al regresar a las acciones de su vida cotidiana, pues simplemente reproducen esas prácticas que para ellos terminan siendo valiosas. Eso entonces ocurre con nosotros algunas veces o puede ocurrir. Por eso es que tenemos que denunciar las vivezas. Tenemos que acostumbrar a nuestros hijos a rechazar las formas fáciles de resolver los problemas que pasan por encima de los derechos de otros. Si yo estoy ganando algo de una manera irregular, de todos modos estoy perjudicando a otra persona. Tenemos que desconfiar de los atajos. ¿Por qué esto es un atajo? Puede ser suerte o puede ser que estoy haciendo algo que no es correcto, que me ayuda a conseguir un objetivo que tengo en la vida, puede ser, pero podría ser que al querer alcanzar ese objetivo estoy haciendo algo que no es correcto. Y yo sé que no es correcto porque va contra un principio ético que conozco. Algo tan sencillo como esto, ¿no? Imaginémonos que uno va a hacer un trámite y encuentra un amigo, ¿no? Que es el funcionario, entonces le pide por favor que su trámite todavía no tiene ese turno, pero que lo adelante porque es su amigo. En ese momento ya estamos haciendo un pequeño acto corrupto. Estamos probablemente, como digo, imitando una conducta que hemos visto que nos pareció exitosa. Así como este señor del video o del audio, le dice al otro que busque abogados mañosos, que resuelven los problemas rápidamente porque no tienen el límite de la ética, de la moral. Bueno, pues entonces, para concluir este ejemplo y esta reflexión, lo que yo quisiera es invitarlos a reflexionar siempre, ¿qué es lo que estamos valorando? ¿Qué es lo que estamos imitando? ¿Qué es lo que hacemos que nuestros hijos valoren en todos los campos de su vida, e incluso hasta el deporte? ¿No? ¿Qué es lo que hacemos que valoren? ¿La maña, la trampa, la viveza o la honestidad, el trabajo conseguido con lucha, con esfuerzo? Es una buena oportunidad en nuestro país para reflexionar sobre este tema.